Sí, gracias. Ya ve, ya llegó, ma, y te dije, no se iba a tardar. Sí, gracias. Sí. Y ya, ya tenía mal, se amarró esta rosa. Sí. Esta rosa es la cultivada. Ah, muy bien, esa rosa, él. ¿Era de su casa o él? Venía frente de a ti y toda chilga, y bueno. Mmm, qué bien. Y aquí la trajo usted para seguirla sembrando. No, Pedro José Junior. No, qué bien. La Virgen. No, ¿cómo dice que fue que se las pidió a la Virgen para que se la dieran? Lo que pasa es que yo me llevaba muy bien con la señora con la que cuidaba la casa. Sí. Y después de eso, un día me dijo, ya van a tirar la casa y ya la van a vender. Traemos aguacate para la semana, para rebajar. Entonces, me dijo, a 50 al kilo. Pero y están buenos del grandote del jazo. Me interesa la Virgen. Sí. Y ya me contactó con los apoderados. Sí. Ya estuve hablando con los apoderados. Apenas viene entrando la vuelta para la semana, pero están buenos para la semana y para los rebajos. Me entrevisté con ellos. Sí. Pero ellos pedían, en ese entonces eran millones, o sea, te hablaban en lo que eran los pesos, o sea, lo que eran, pues se hablaba de millones, ¿no? O sea, sí, antes que eran 3 ceros más. Lo que sería como 22 mil pesos, ¿no? Sí. Pero pedían entonces 22 millones. Sí. Y resulta que ya me encontré a la señora en el mercado de Guajimalpa, le dije, oiga, es que me entrevisté con con estas personas, con los apoderados, pero piden 22 millones. Y me dijo, déjame hablar con mi niño. Y su niño era Pedro Infante Junior. Sí. Entonces ya me dijo que me iba a llamar, y ya me llamó y todo. Y resulta que tan buenos tomas en unos rebanes uno aquí enfrente de mí. En la ocasión que ya hablé con ella, me dijo que él me esperaba ahí en su casa en Coyoacán. Sí. No me acuerdo el número de la calle, el nombre de la calle no me acuerdo. Pero él vivía allí en Coyoacán. Y entonces fui hasta allá, hasta su casa. Llegué a su casa y estaba su sirvienta ahí. Me atendió, dice, oiga, luego que vengo, doctor, así yo, pero dice, permítame tantito. Y él se estaba bañando en ese momento. Sí. Ya salió y me dijo que, pues que para qué quería la Virgen y todo, ¿no? Y no, digo, yo soy nativo de Coajimalpa y luego la quiero para ponerla en mi casa, no la quiero para negociar ni nada. Dice, bueno, si es así, yo le voy a avisar a la señora cuando tenga yo aquí a los apoderados para para que en ese momento la señora me llamara a mí y yo fuera en ese momento a quitar la Virgen, a traerme la Virgen. Entonces ya fui, ya me llamó la señora, ya fui rápidamente a quitar la Virgen y en ese momento me regaló la rosa y me regaló unas butacas, que esas butacas yo se las regalé a Irma Dorantes. Ah, muy bien. Que a Irma Dorantes no le dieron nada, porque a mí me informó Irma Dorantes. Sí. Y entonces le regalé eso también a Irma Dorantes. Y la Virgen, pues aquí está desde el... fue en el 80 y... entre 87 y 88, y yo me traje la Virgen. Muy bien. ¿Y usted fue a desmontarla, a quitarla con cuidado o para traerla para acá? Con mucho cuidado. Sí. Incluso compré varias bolsitas para, como se iba desbaratando, compré varias bolsitas para irlas ordenando. Sí. Que fuera cada azulejo en cada bolsita. Sí. Después una secretaria que tenía yo, se tardó como 6 meses para poderla... sí. Pegar nuevamente con la loca, se estuvo pegando. Sí. Y después un maestro albañil, en paz descanse, el maestro Adolfo Amezquita. Sí. Él me hizo favor de pegarla bien y ya la puso ahí en ese lugar. Ah, qué bien. Ahí ha estado. Qué bueno, desde el 87, 88 más o menos por 88, ahí. 87, 88. Sí. Qué bueno que ya. Usted conserva con mucha suerte porque ya ve que cuántos mexicanos no quisieran tener en su casa la Virgen, que era la casa de Pedrito. Hubo personas por ahí que me llegaron a decir que la donara yo para el museo. Dije, así como son las administraciones, llega una administración y
tiran al museo y ¿dónde quedó la Virgen? Sí. No, mejor hay que se quede. Sí. Hay que se quede. Mejor ahí así. Sí, aquí la gente que sepa pues puede pasar por acá y se ve muy bien desde aquí de la puerta o de afuera. Sí. Para admirarla y para que mucha gente. Hay mucha gente que, bueno, yo he observado que hay mucha gente que pasa y se pasa y se persigue. Sí. Mucha gente pasa y se persigue con la Virgen. Sí, sí, así es. No, pues, mucha gente. Pues qué bueno, muchas gracias por compartirnos y por avisarnos para que mucha gente sepa que aquí cerquita de Coajimalpa está. Del centro de la delegación está la Virgen. Sí. La calle es Coahuila, ¿qué número? 19. 19, para la gente que pase por aquí, enfrente va a ver la Virgen, está a la vista. Sí, enfrente de la carnicería, mi bella Cande. Ah, correcto, muy bien. Casi enfrente de la iglesia de la Candelaria. Ah, correcto, muchas gracias. Y para que vean el rosal que era de Pedro Infante, era de su casa. Se llama Labios de Mujer, la Rosa. Ah, qué bien. Muy bien, las coritas todavía no da, ¿verdad? No, florea, florea, pero se caen y luego salen más. No está muy bien, sí, sí, ahí para. Ya que tiene algo de recuerdo de Pedrito, que era de él. No, pues, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho, muy amable. No, nada de eso, o sea, no, o sea, ella, lo que yo sé es eso, que ahí llegó a vivir Ángel Infante, porque Ángel Infante era compañero de mi tío Artemio Vázquez. Sí. Entonces, se trajo a vivir a Ángel Infante, y Ángel Infante le dijo a mi tío Artemio que si podía traer a un hermano a vivir ahí con él, con cuartillos ahí, ¿no? Sí. Y entonces, sí, le dijo que adelante. Entonces ya vino Pedro Infante a vivir ahí, y ahí se reunían mucha gente y se ponía a tocar Pedro Infante, a cantar, para, o sea, con ellos. Y todos estaban tomando menos Pedro Infante, como Pedro Infante no tomaba, ni tomaba, y fumaba poco, fue lo que yo me enteré en eso, que fumaba. Poco, pero no tomaba nada. Entonces todo eso pues yo me fui enterando, y bueno, que después me platicaba mamá que él subía con sus caballos al mercado, a la iglesia, subía en la moto también a la iglesia, al mercado. El mercado era allí en el campo, por donde está la Electra, por ese rumbo, allí era el tianguis, como sobre ruedas. Sí. Así era un tianguis. Pero eso fue, eso debe haber sido antes del 64, porque en el 64 fue cuando inauguraron el nuevo mercado. Sí. Fue con López Mateos, que inauguró ese mercado de Coajimalpa. Son detalles que yo me acuerdo vagamente. Platicaban, sí. Pero, todo esto lo que a mí me platicaban, ¿no? Y yo cosas que llegué a ver, que doña Irma Dorantes pasaba por aquí con caballos, eso sí, yo sí lo llegué a ver mucho, ¿no? O sea, constantemente pasaba a caballo. Sí, porque me han dicho que ella vivía aquí cerca, ¿no? Después de lo de Pedro, de su desaparición, que ella también tenía un terreno cerca. Tenía una casa aquí en Antonio Ancona. Sí. Ahí vivía. Y tenían, enfrente de esa casa tenían unas caballerizas también. Sí, sí. También tenían eso de ahí.
Y lo que a mí me llegó a platicar mamá, que la casa de Pedro Infante, esa se la compró a Lilia Michel, sí, que era de ella, que la casa ya estaba construida, que nada más la remodeló. Fue lo que a mí me platicó mi mamá. Sí. Dice, no, luego, es que esa casa la empezó, no sé, no, esa casa ya estaba hecha, nada más la remodeló él, que era de Lilia Michel. Sí. Digo, pues ellos sabían todo. Sí. Sí, como vecinos de Pedro conocieron desde que llegó y todo. Y que enfrente del otro lado donde estaba la peyota ahí, que por ahí había una persona que vendía algo de comida, pero así como de esos changarritos que se ponen así, que venden quesadillas y venden clacoyos y eso así. Sí, sí. Como... así nada más así, muy informal, o sea. Sí, algo sencillo, humilde. Sí. Ahí era lo que él se atravesaba la carretera para ir a comer eso. Muy bien. ¿Mm? Sí, era lo que le gustaba a Pedro, la comida mexicana. Sí, ahí se atravesaba él. Eso fue lo que me comentaba mamá. Que él se atravesaba ahí para ir a comer ahí. Muchas cosas. Y hubo una explosión ahí atrás de Villa Dante, donde es está una barranca ahí de... eran minas. Hubo un derrumbe ahí en esas minas, una explosión, no sé qué, derrumbe o explosión. Sí. Pero que él ayudó a toda esa gente, a toda esa gente le ayudó a restablecerse, ¿no? Sí, sí, con dinero y cosas. Y que él era muy solidario y muy generoso. Sí, que les ayudó a toda la gente de ahí. Ahora ya los conocen como los barranqueños. Sí. Esa parte de esa manera. Porque sí les ayudó mucho. Bueno. Sí, eso, lo de Pedro, por eso es muy querido, porque él ayudó a mucha gente, y por él nunca se le subió la fama. Sí, era muy, muy sencillo. Yo digo, a lo que platica, pues así, platicaba mi papá en paz de cáncer, mi mamá, todos ellos sabían todo eso de él, o sea, convivían mucho con ellos, sus tíos y su familia. Sí, todos convivían mucho con él. No, qué bueno. Y entonces ahí pues salen información de muchas cosas. Sí, se van enterando de cómo vivía, qué hacía o qué pasaba en su casa. Sí. No, qué bueno. Sí, y su mamá nunca le platicó el supuesto día de la muerte de Pedro Infante, qué pensó ella o qué sintió cuando vio las noticias que había muerto Pedro Infante. No, a mí nada más me comentaba que fue el lunes 15 de abril del 57. En Semana Santa. Sí, Luna Santo. Sí. Era Luna Santo. Sí, fue lo que a mí me comentó ella. Sí. Y ahora precisamente va a caer el lunes también. Sí. 15 de abril, lunes 15 de abril. Santo, sí. Y primero Dios, voy a ir en la moto, voy a ir allá al Panteón Jardín. Panteón Jardín, voy a ir en la moto. Bueno. Vamos a hacer tantito de ruido por allá. Eso es todo. Pues muchas gracias, le agradezco mucho sus comentarios. Breve, ¿no? Sí, sí, usted dice que lo mandó a hacer igualito con el señor que hacía. Sí, con el señor que le hacía los sombreros a Pedro Infante. Él me lo hizo, era el señor Chayo, yo no acuerdo los apellidos de él. Sí. Era un señor ya grande. Sí. Él le hacía los sombreros a Pedro Infante. Y a mí me lo hizo, y es un Tardán, es de 200X. Qué bien, sí, es el mismo estilo que le gustaba a Pedrito, que se ven muchísimas fotos de ese tipo, hombre, y la calidad, que es la misma calidad de él. O sea, muy bien, gracias. Sí.